Muchas gracias a Software Guru por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes, que nos han acompañado desde la creación de la comunidad de Fedora México. De hecho, gracias a Software Guru fue como empezamos a difundir la comunidad. Y bueno, pues hoy vengo a mostrarles esta parte que se llama Stratis Storage. Es una nueva iniciativa de Red Hat. Quiero estar manejando como un laboratorio porque pues básicamente es para hacer pruebas. Es un producto que Red Hat ya tiene algún tiempo manejando en sus diferentes estancias de desarrollo, que es Fedora, CentOS Stream, y todavía no llega a, bueno, aunque ya se puede instalar en RHEL, no es algo que funcione en ambientes productivos. Entonces, por eso básicamente es que es un laboratorio. ¿Vale? Entonces, como bien les comentó Pedro, yo soy Alex Callejas, soy Service Content Architect en Red Hat. Lo que significa es que los cursos de certificación que hacen ustedes, yo hago los ejercicios, las lecturas, eso es a lo que yo me dedico en Red Hat. Ahí tienen mis datos de contacto, No generalmente puedes estoy en pasar Twitter. respuestas, ¿verdad, Alex? Es que fíjate que es diferente, yo hago el curso, pero no hago el examen. O sea, yo hago el material, las prácticas. De hecho, alguien que presente el curso de troubleshooting se va a dar cuenta que allí totalmente todos son mis ejercicios, porque todos son, los he compartido como pláticas a la comunidad. Entonces, es bastante, bastante bonita esa parte, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda o cualquier cuestión que necesiten, siempre estoy en el Twitter, ahí está mi Twitter. Si quieren ver un poco más de mi trabajo, también tengo mi repositorio de GitHub. Ahí tengo algunos documentos que he escrito y que he publicado en algunos sitios. Y bueno, como la mayoría sabe, pues tengo ahí una página, un blogcito que ya está un poquito descuidado, pero que es el Rootsilo Postly, ahora convertido en un hub. Ahora tiene incluso hasta TikTok y todas estas cosas nuevas que ahora hay, ¿no? Si quieren ustedes conocer esas. Todas esas redes sociales, pues ahí está, es rutil.io, o sea, Rutilio, diagonal social, ahí pueden encontrar toda esa información. Y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Entonces, esto yo, en mi laboratorio de pruebas, lo tengo básicamente en mi lab. Aquí siempre les platico que trato de hacerlo con máquinas virtuales, porque al menos yo no tengo otra máquina diferente. Yo no cuento con una computadora en casa como para hacer pruebas. Entonces tengo que usar la máquina de la chamba, lo que me lleva y lo que me llevó a hacer un laboratorio de pruebas en mi propia laptop, ¿no? Actualmente esta es la configuración. Son básicamente 476 gigas en LVM para las imágenes. Tengo Fedora 37. Y si quieren ustedes checar cómo creo las máquinas virtuales, escribí un artículo en el blog de Red Hat de Enable Sysadmin, y aquí se llama Cómo construir un laboratorio en 5 minutos con tres simples comandos, ¿no? Entonces ahí pueden ver cómo hago yo las máquinas virtuales, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué un laboratorio? Ustedes dirán, bueno, pues como yo les dije, pues es la única máquina que tengo, y si se me llega a echar a perder, pues obviamente que está en juego mi chamba y muchas cosas. Y además, como bien lo dijo el maestro Feynman, no importa qué tan bonita sea tu teoría, mientras no la pruebes, no pasa absolutamente nada, ¿no? Es simplemente la llave hacia la ciencia, la experimentación. Entonces, vamos a experimentar un poco con esto, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿qué es Stratis Storage? Stratis Storage básicamente no es nada nuevo, es simplemente todas las tecnologías que ustedes ya conocen acerca de almacenamiento, como LVMs, XFS, Clevis, Lux, todas esas tecnologías, Red Hat las ha agrupado para poder crear pools de storage de forma muy sencilla. O sea, básicamente no es algo de por sí nuevo, sino simplemente es un framework que todo esto lo conjunta y nos entrega una manera de hacer storage mucho, muy sencilla, pero mucho, mucho, muy sencilla. Entonces,
Básicamente, ¿cómo funciona Stratis? Bueno, pues utiliza Device Mapper, obviamente, para mapear los dispositivos físicos. Utiliza Lux, porque también maneja encriptación. El sistema de archivos es XFS. En las últimas versiones de Fedora, y se planea que en Fedora 38 utilice BotRFS, entonces va a estar un poco mejor, yo espero. Por lo mientras, utilice XFS. Y utiliza Clevis para poder desencriptar todo lo que Lux encripta, ¿no? O sea, todo lo que lleven encriptado. Básicamente es un símil a lo que tenemos en los volúmenes lógicos. Nosotros tenemos varios dispositivos físicos. Por ejemplo, aquí tenemos 6 discos. Agrupamos 3 en un pool y ese pool nos entrega directamente un file system. Bueno, 2 file systems cada pool. O sea que tenemos 4 file systems. Si se dan cuenta, aquí en ningún momento estamos hablando de particiones y en ningún momento estamos hablando de volúmenes lógicos ni nada de eso. Simplemente son unidades físicas que crean un pool y ese pool nos entrega un file system. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que incluso Stratis nos lo presenta ya montado, no es necesario montarlo. Entonces, como les digo, es básicamente la conjunción de todas las herramientas de almacenamiento que tenemos, ¿no? Las más modernas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se instala Stratis? Es bastante sencillo. Stratis se conforma de 2 partes, básicamente. Aquí yo tengo ya una máquina instalada. Esta máquina tiene, si no mal recuerdo, vamos a ver, tiene Fedora 37. De hecho, lo acabo de instalar apenas. Y bueno, vamos a convertirnos en root. Ahí está. Y para tener Stratis funciona con 2 partes. Con un paquete que es el CLI, la línea de la interfaz de línea de comandos. Y con el demonio propiamente. Entonces, obviamente, simplemente instalamos dmf install Stratis CLI y el Stratis T. Y entonces ahí instalamos, vean, son 4 megas, instalados son 18, y decimos que sí. Y bueno, ahí empieza la magia, ¿no? Si se dan cuenta, el framework está hecho en Python, entonces pues es bastante sencillo, y vean, es rapidísimo, ¿vale? Entonces, yo de momento me parece que solamente tengo un disco. Déjenme primero hagamos algo. Como es un servicio, debemos de systemctl enable menos menos now stratis de. Ahí está. Entonces, si yo puedo ver el status del servicio, ya está corriendo. Dale. Entonces es un servicio tal cual. Y bueno, yo como no tengo discos, vamos a agregarle uno. Entonces vamos a ir rápidamente al Virtual Machine Manager. Aquí me pide mi contraseña, que son puros puntitos. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí está la máquina corriendo. Y vamos a agregarle unos cuantos discos. Ya tenemos un disco. Vamos a agregarle unos 2, ¿no? De 10 gigas. Ahí está uno, que sean virtuallo. Digamos que sean SATA, ¿no? Vamos a agregarle uno SATA. Sí, hay que reiniciar, no importa. Y vamos a agregarle otro. Y el otro que le agreguemos va a ser de 20 gigas. Y vamos a decirle que sea virtuallo. Está bien. Entonces, bien, este sí se lo agregó rápidamente, pero el otro no. ¿Por qué? Porque el otro es de otra tecnología. Entonces, vamos a darle un reboot rápidamente a esta máquina, que no debe tardar absolutamente nada en reiniciar. Y vamos a ver, si quieren, vamos a ver cómo arranca. Ah, ya arrancó. Ahí está. Entonces, nos convertimos en root. Y lo que voy a hacer ahora, obviamente, es
crear lo que decíamos aquí, ¿no? Esta parte, déjenme pasar acá antes. Vamos a, estamos en esto. Yo tengo dos discos de dos tecnologías diferentes, por eso los creé de diferente forma y de dos tamaños diferentes. Tenemos uno de 10, que es SATA, y uno de 20, que es este Virtual, ¿no? Entonces, si yo le doy el FDisk, perdón, FDisk menos L, ahí voy a poder ver que tengo el disco de... Ay, no, me agregó el de 20. Ah, vamos a ver, ¿por qué haces eso? Se supone que no habíamos invitado a Morphy, pero siempre se aparece en las presentaciones, aunque no lo invitemos. Nada más me agrego uno. Ah, ya sé. Vamos a apagarlo. Si haces lo que quieres, vamos a hacerlo apagado. Ahí está el disco SATA. Ya. Es que se pone medio rarito. Tenía que apagarse completamente. Pero ahí está, ¿no? Tenemos un disco SATA de 10 GB y un Virtio de 20. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Volvemos a hacer root. Volvemos a checar los discos. Y... ¿dónde estás? Disco de 10. Aquí está. Un disco de 10 GB. Ay, permíteme tantito. Creo que... sí. Ay, no estoy ahorita. Listo. También no están invitados. A esta HH presentación. Estamos aquí. Listo. Entonces, tenemos dos discos, ¿no? De hecho, aquí dice, este es el SATA de 10 GB. Y aquí dice... que es un hard disk, y aquí tenemos el disco de 20 gigas, ¿vale? Son dos tecnologías diferentes. Ok, entonces, ¿cómo puedo yo crear un pool de Stratis? Bueno, pues simplemente vamos a decirle Stratis pool, create, vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerlo bien creativo, vamos a decirle que se llama pool, y el dispositivo con el primero que lo voy a crear es con el SATA, que es el de SDA. Y ya está en el pool. ¿Cómo lo sé? Porque si yo le digo Stratis pool list, ahí está. Ya está en el pool agregado, ¿no? Tiene 10 GB, de lo cual se está utilizando 527 millibits. Libres hay 9.48. De eso ahorita no nos preocupemos. Vean lo que vamos a hacer a continuación. Ok, entonces ahora yo le voy a agregar el otro disco al pool que se llama pool y es el dispositivo que se llama DevBDD. DevBDD. Y ya está agregado en el pool. Y ahora en el pool nosotros tenemos... dos integrantes, uno de 20 y uno de 10. Tenemos en el pool, tenemos 30 gigabits. Usables tenemos 29.48 y nosotros sabemos que está compuesto de dos discos de dos tecnologías diferentes, ¿no? Ok, entonces ahora, ¿cómo creo un file system? Pues vamos a decirle, por ejemplo, Stratis. Le voy a decir, créame un file system. File system, create, ¿de dónde lo va a crear? Del pool que se llama pool. Y vamos a ponerle pues, file system, ¿no? Pero no nos compliquemos con los nombres. File system, así se llama. Entonces ya tenemos creado nuestro file system. Y ahí está. Dato interesante y espero que esto lo puedan observar. Vamos a hacerlo así. En nuestro pool, ¿cuánto tenemos nosotros? 30 gigabits, ¿sale? En nuestro file system, ¿cuánto espacio tenemos disponible? Chan, 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 chan. Y ahí es cuando se escuchan las voces de fondo y donde tenemos preparado el audio de ¡ah, magazo! No lo tenemos, ¿verdad? ¿No? Pero bueno,
sigamos. Entonces. Ahorita conseguimos unos. Sí, ¿no? A Unos veces. zap. No manches, ¿de dónde sacaste un tera? No lo saqué de ningún lado. Stratis está creado en estos últimos tiempos, donde el almacenamiento ya no es tan caro como en los tiempos en los que yo administraba y que costaba un montón de trabajo conseguir un disco de más allá de 100 gigas, ¿no? Stratis está creado en las últimas épocas. Entonces, Stratis presupone que tú tienes un tera para tener tu almacenamiento. Este espacio es el que se llama, ay, se me fue el nombre, de llenado dinámico, ¿no? Entonces, realmente nos pone a nuestra disposición un tera, aunque realmente sabemos nosotros que nada más tenemos 30 gigas. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo empieza a llenar, lo empieza a comprimir y en cuanto llega a su límite dice, oye, ¿sabes qué? Ya necesito otro disco. Pero si se fijan, en ningún momento yo he particionado los discos, yo los he formateado, todo lo que comúnmente hacíamos como administradores de storage, no lo hacemos con Stratis. Stratis se encarga de hacerlo por nosotros. ¿Vale? Entonces, esto nos lleva a que, por ejemplo, yo podría sacarle un snapshot a este file system, ¿no? Que se llama, como dijimos, file system, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo Stratis, file system, sácale un snapshot, snapshot al pool, al file system. Y a ese snapshot llámale, no sé, backup. O bueno, prueba. Ahí lo que está haciendo es que está sacando el snapshot así en caliente. Y ahora tenemos file system y prueba que miden exactamente lo mismo. De momento miden solo 1 giga. Y pues de hecho ya está listo para usarse. ¿Qué es lo que sucede? Como les digo, esta tecnología todavía está en desarrollo. A mi punto de vista le hacen falta muchísimas cosas porque obviamente como un administrador de sistemas necesitamos un poco de más detalle, de más libertad de poder administrar el espacio, ¿no? O sea, yo con esto ya lo podría... Ya lo podría montar y podría ahí empezar a trabajar. Ya no necesito hacer otra cosa. El file system ya estaba formateado en XFS. Lo puedo hacer a mano, pero lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar cómo funciona o la forma en la que se está proponiendo que funcione. Entonces, aquí tengo mi bonita presentación. Y después de instalarlo y después de sacar snapshots y todo esto. Stratis funciona mejor a través de la consola web. La consola web, bueno, de hecho, originalmente el proyecto se llama Cockpit. Cockpit. Actualmente, bueno, Red Hat lo tiene como Red Hat Web Console, ¿no? Es básicamente una consola de administración web, la cual incluso desde sus teléfonos ustedes lo pueden abrir, ¿no? Entonces, en este caso, yo ya instalé Cockpit en esta máquina para instalar aquí vienen los pasitos. Y entonces vamos a ver la consola de Cockpit. Ahí está. Entonces mi usuario se llama Alex y la contraseña es más puntitos. La contraseña. Si ¿Sí eres la contraseña, ¿no? Entonces, ahí está la máquina, ¿no? Esta es la misma máquina que estamos usando. De hecho, si quieren, ustedes podrían acceder aquí a la terminal. Aquí abajo hay un botoncito que dice terminal. Y ahí está. Es la misma máquina. Sudo menos i. Y aquí le digo Stratis pull list. Desde ahí la puedo manejar, ¿no? Desde la consola web.
¿Vale? Ahí están los dos para el sistema, aunque sabemos que pruebas un snapshot del otro, ¿no? Ok. Bueno, entonces, digo, aquí no se ve mucho, aquí podemos ver que yo puedo también, estoy entrando como un usuario normal, pero también puedo, ay, déjame hacer esto en pantalla completa, ahí está. Pero yo también puedo encender mi acceso administrativo, o sea, usar mi sudo y ya estoy con acceso administrativo, ¿no? Ya soy aquí. Entonces, a lo mejor aquí no vemos muchas métricas porque la máquina tiene muy poquito de estar viva. De hecho, tendrá como 20, 25 minutos. Entonces, aquí ustedes lo pueden ver, pero pues obviamente pues ya se ve bastante, bastante bonito, ¿no? Ahí tienen los discos, todos los servicios, desde aquí lo podemos manejar. Esta es la idea que tiene Fedora para la administración ya de los sistemas, ¿no? La consola web. Entonces, aquí hay una parte donde se llama storage. Y yo aquí puedo ver cómo tenemos nuestros discos. Aquí están, por ejemplo, ven, aquí está el pool, el file system, que de hecho dice que no está montado, y su snapshot, ¿no? Aquí podemos ver logs y todo esto. Si se dan cuenta, de este lado, aquí tenemos que en los dispositivos tenemos el pool. Y ahí nos dice cuánto mide, ¿no? Aquí yo podría crear otro pool de Stratis. O incluso yo podría hacer un poquito más de cuestiones aquí, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo le doy aquí en el pool. Y desde aquí yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Aquí ya dice, este sistema no tiene un punto de montaje permanente. Entonces, está bien. No nos preocupemos de eso, vamos a crear uno nuevo. ¿Cómo se va a llamar este file system? Vamos a ponerle, no sé, backup. Tal vez. ¿Vale? Y el punto de montaje, vamos a crearle un punto de montaje que sea BKP. Ahora. Y bueno, aquí incluso le podemos poner algunas otras opciones, ¿no? Entonces, ya está. Veamos en nuestra consola, en la consola. Si yo le doy un dfm-h, aquí puedo ver que hasta abajo ya está montado, ¿no? Este es todo el. Déjenme hacerlo un poquito más pequeño. PKP para que se alcance a ver. Ahí está. Este es el dispositivo. El tamaño es de 1 TB. Aunque realmente solamente está disponible 1 GB del momento, ¿no? Está al 1%. Si yo quisiera hacerle un snapshot, podría hacer como hicimos aquí, nada más que este se llama backup, ¿no? Backup y el snapshot que se llame respaldo. Ya le sacó una copia, entonces ahora vamos a ver, ahora debemos de tener 4. ¿Vale? Y aquí yo podría hacer n cantidad de cosas, ¿no? Podría crear un archivo, ponerlo en backup, desmontarlo, destruir el file system y montar el respaldo, el snapshot como el original y después sacarle una copia, pues hacer varias cosas, ¿no? Pero creo que con esta parte se entiende lo que pretenden hacer, ¿no? O sea, simplificar la gestión del almacenamiento, ¿no? A mi punto de vista, a mí, como dicen los gringos, in my humble opinion, se necesita tener un poco más de desarrollo de la interfaz de línea de comandos, porque necesitamos un poco más de detalle. Vean, por ejemplo, si yo le pregunto mount, lo que me dice la última línea, hasta acá, déjenme, T-1,
Ahí está. Me dice que ese dispositivo, el que yo creía que está montado en BKP, es del tipo XFS. Y todas estas son las opciones que le pone por default. Pero si se dan cuenta, yo no tengo forma de cambiarlas. O sea, digo, a través de la interfaz gráfica a lo mejor podría crear un nuevo file system y agregarle aquí algunas opciones de montaje personalizadas y todo eso. Pero si yo aquí tengo el respaldo, aquí puedo sacarle un snapshot nada más, pero no tengo que lo puedo editar y agregarle algunas opciones de montaje. Pero estas que ya tiene, no tengo forma de hacerlas más que, bueno, editando el FZTAP y todo eso, ¿no? Entonces, básicamente, así es como funciona Stratis. Este es lo que se está proponiendo con este software. Y bueno, si ustedes quieren saber información de la consola web, con F5, ahora pone loca. Entonces, así es la manera en la que se instala la consola web. Tienen que instalar los paquetes. Tiene algunos paquetes muy interesantes, por ejemplo, podemos manejar contenedores. Aquí ahorita no tenemos. Podemos también manejar CLinux. Podemos crear imágenes. Podemos hacer un montón de cosas con la consola web, ¿no? Entonces, de hecho, también algo que es muy interesante y de lo cual también tengo una plática, es que incluso estas sesiones que nosotros tenemos, las podremos grabar. Digamos que tenemos un proveedor que va a instalar un software o va a hacer algo en nuestra máquina, le podremos dar un acceso y aquí nosotros le podremos decir que tal usuario nos lo grabe en un archivo. Y entonces todo lo que haga durante la sesión, incluso cuando teclee mal, y por ejemplo, si yo por ejemplo, si yo tecleo aquí mal un comando o lo borro o algo así, todo eso, todos los movimientos los va a grabar como si fuera un keylogger. Eso está bastante interesante porque, bueno, pues ahí nos muestra evidencia de cómo, de todo lo que se hizo, ¿no? Pues basado en las cuestiones estas de auditoría, ¿no? Del quién, cómo y dónde hizo, ¿no? De las OX, ¿no? Las Arvanes Oxley. Entonces, bueno, también podemos ver los logs, obviamente, y bueno, pues el desempeño y el uso que tiene ahorita nuestra máquina, que pues realmente no tiene mucho, ¿no? Si quisieran ver una, déjenme ver, creo que tengo aquí otra. monitor.auxilopochtli.com, creo que así se le puse. Ah, sí. Esta de aquí es esta. La contraseña. Son puros puntitos también. Qué curioso. Vean, esta, por ejemplo, es la consola web de mi blog, la máquina en la que tengo mi blog, y aquí pueden ver, por ejemplo, las métricas. Nada más que se tarda ahí un ratito porque tiene un montón de información. De hecho, ahí seguramente es el servicio que está fallando, que no lo carga. Pero bueno, lo que les quería enseñar es, por ejemplo, esto. Los contenedores, aquí sí tengo. Aquí sí tengo contenedores, y aquí pueden crear contenedores, pueden crear imágenes. O sea, la consola web, la verdad es que sí está bastante, bastante bonita, ¿no? Aquí tenemos varios contenedores. Si quieren ver cómo está construido la máquina del blog, también la tengo en el repositorio de GitHub y las instrucciones para todo, instalar todas estas partes, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? La instalación del TopKit.
Y bueno, si quieren ustedes ver más acerca de la consola web, ahí está la página del proyecto. Y esta presentación ustedes ya la pueden descargar, ya está dentro de mi sitio, dentro de mi repositorio en GitHub. Ahí ustedes pueden encontrar un enlace en donde pueden ustedes encontrar esta presentación, pero de cualquier forma, en esta presentación pueden ustedes ver algunos links de la documentación. La verdad es que es algo bastante, bastante interesante, la simplificación que está llevando a cabo Fedora para la administración del almacenamiento.